Pues la posibilidad de no estar interesado en el compañero y lo que sigue. Bueno, ahora me toca presentar también a un compañero de la casa. Yo podía leer todo esto que nos puso acá, porque es cierto, pero lo voy a sintetizar un poco. Carlos Mérez, un ingeniero forestal, viene de la vieja guardia, digamos, de los ingenieros forestales, porque estuvo en un organismo muy importante como fue el Instituto Forestal Nacional, de donde surgieron, digamos, bueno, muchos de nuestros importantes aportadores a la valorización de los bosques como algo fundamental para nuestro patrimonio, ¿no? Bueno, fue director de varias áreas vinculadas con desarrollo sustentable, con el área de bosques, y lo más importante, creo yo, en un momento muy dificultoso de la Argentina, fue secretario de la ex Secretaría de Ambiente de Recursos Naturales, sí, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, porque nos cambiaron el nombre muchas veces. Bueno, y nos tocó el honor de ser parte de su pequeño gabinete, porque es un gabinete bastante pequeño. Y bueno, te invito, Carlos, a disertar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Quiero primero agradecer a los organizadores, a Diálogo Ciudadano, a la Dirección de Participación Ciudadana, por esta enorme oportunidad que me dan de estar con ustedes compartiendo esta jornada de reflexión para, me han asignado, hablar sobre ecología integral. Y lo primero que quiero decir es que hasta suena como redundante adjetivar a la ecología con integralidad, ¿no es cierto? Pero, como dijo alguna vez Bertolt Brecht, ¿qué tiempos serán estos que nos toca vivir, que hay que defender hasta lo obvio? Y acá estamos defendiendo hasta lo obvio, ¿no es cierto? Fíjense que quizá en estas dos líneas del numeral 139 de Laudato Si, queda perfectamente definido cuál es el sentido que plantea el Papa cuando quiere hablar de una ecología integral. Vamos entonces a tratar de seguir un esquema en el que intentaré dar mi visión de lo que entiendo es la ecología integral. Primero, ¿cómo emerge esta propuesta de pensar en una ecología integral dentro de la carta encíclica Laudato Si? Hay una secuencia lógica, como todo documento de este tipo, se pueden diferenciar claramente cuatro aspectos distintos: el ver, el juzgar, el actuar y el celebrar. Lo primero que va a aparecer es el ver, y es analizar qué le está pasando a nuestra casa. En ese sentido, me parece brillante el punto de partida que adopta Francisco cuando se coloca por encima de toda polémica y de todo negacionismo de todos los colores y dice: basta mirar la realidad con sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. Esto se lo está diciendo aquellos que ponen en duda los procesos, si el cambio climático es antropogénico, si existe, si no existe. Acá lo que hay que tener es honestidad, sinceridad, liberarse de todos los intereses y decir: sí, señores, nuestra casa común está en crisis. Se pueden dar miles de ejemplos de la crisis, pero yo creo que la triple crisis que supimos conseguir es la más expresiva de lo que nos está ocurriendo. Primero, la que todos imaginan, la crisis climática antropogénica. Segundo, una que no es tan clara para el común denominador de la gente y que es la crisis del modelo energético fosilista. Nuestra proximidad al cenit petrolero, si es que ya no estamos en él, y a su vez el lazo que existe entre el cambio climático y el abastecimiento de energías fósiles, que cada vez se tiene que restringir más.
Y un cambio de modelo energético es un cambio de sociedad, nada más ni nada menos. Como lo ha demostrado nuestra evolución a lo largo de millones de años. Y la tercera, que no tiene tanta prensa, es la crisis biosférica antropogénica. Este sexto episodio de extinción en masa, que por primera vez en toda la historia de la evolución de la vida en el planeta, es responsabilidad nuestra. Los anteriores fueron causas naturales. Esta vez lo estamos produciendo nosotros. Entonces, lo que vemos es que estas tres crisis se encuentran interrelacionadas por nexos causales. Las tres emergen como consecuencia ¿de qué? Del desacople que se ha producido entre nuestra tecnósfera y la biosfera en la que habitamos. Nuestros sistemas naturales se han desacoplado de los sistemas, perdón, nuestros sistemas sociales se han desacoplado de los sistemas naturales. Y las tres son consecuencia de un choque monumental, que es el choque entre nuestro modelo de producción y consumo y los límites del planeta. Frente a este escenario, el Papa Francisco, ¿de qué nos habla? Nos dice que estamos en un punto de quiebre a causa de la gran velocidad de los cambios y de la degradación que se manifiestan tanto en catástrofes naturales como en crisis sociales o incluso financieras, dado que los problemas del mundo no pueden analizarse ni explicarse en forma aislada. Pero también nos aclara que de poco sirve si nos quedamos en la superficie, si nos quedamos describiendo síntomas sin reconocer las causas profundas que están detrás de estos síntomas. Y es ahí que pasa al juzgar. Y el juzgar es la raíz humana de la crisis ecológica. Un título que lo dice todo. Al analizar la forma en que hemos arribado a este deterioro de nuestra casa, el Papa Francisco advierte que el actual sistema mundial es insostenible. Y ello porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana. Es entonces que se detiene para analizar temas tales como la globalización del paradigma tecnocrático y la crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Muchas veces en el mundo científico se da que sistemáticamente las observaciones largamente no apoyan a las teorías. Y ese es exactamente el momento que hay que cambiar las teorías. No insistir tosudamente en querer defender teorías que los hechos están desmintiendo. Y lo que está haciendo el Papa es nada más ni nada menos que arribar a una conclusión fundamental: resolver la crisis ecológica que hoy amenaza transformarse en civilizatoria requiere del desarrollo de nuevas formas de pensamiento que conduzcan a una revisión fundamental de la conducta humana, lo que el historiador Thomas Kuhn llamaba un cambio de paradigmas, un cambio profundo en el modelo con el que organizamos e interpretamos la realidad. Un poco la subversión de la que se habló en el primer panel. Es aquí donde emerge entonces la propuesta de pensar en una ecología integral. Una ecología integral nos está diciendo que estos problemas que nos toca enfrentar, lejos de ser ambientales, resultan socioambientales o mejor ecosociales. Y como tales exigen un abordaje diferente al que propone una ecología que se encierre en su nicho de ciencia biológica, divorciándose de la realidad y de las consecuencias sociopolíticas de la crisis ambiental, sin conexión con las causas subyacentes de los problemas que se pretenden resolver. Al incorporar la dimensión social, inmediatamente van a aparecer como la sombra del cuerpo que sigue a la triple crisis dos aspectos: la desigualdad. Un mundo en el que el 0,7% de la población mundial
dispone del 45,2% de todas las riquezas y en el otro extremo 71%, 3.400 millones de habitantes sobreviven con el 3% de la riqueza mundial. Y el otro es este paradigma tecnocrático que se ha instalado en nuestra sociedad. Lo podemos describir como se nos ocurra. A mí me gusta ejemplificarlo con estas imágenes. Nuestra agricultura industrializada, basada en monocultivos, principalmente de soja, requiere de, entre otras cosas, grandes aportes de agroquímicos, ¿no es cierto? Y entre las consecuencias no queridas, se nos mueren, por ejemplo, las abejas. Cualquier ecólogo de los que está aquí sabe lo que significa la desaparición de las especies polinizadoras en todos los procesos de evolución. Muy bien, ¿qué plantea la tecnocracia frente a esto? La solución de, una conocida empresa, que yo no voy a dar el nombre, pero todos ustedes imaginan cuál es, de desarrollar abejas mecánicas, como esa que ven ahí. Esta es la tecnocracia, el mejor retrato de lo que después el Papa explica en un solo párrafo, cuando nos dice buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Esto es lo que hace la tecnocracia. Muy bien, ¿cuál ha sido la fuente de inspiración? Como toda la carta encíclica, la vida y obra de San Francisco de Asís. Afirma el Papa que San Francisco es el ejemplo por excelencia de una ecología integral. ¿Y qué, en qué se basa? En rescatar, justamente con el cántico a las criaturas, que ya lleva 800 años, su acercamiento a la naturaleza y al ambiente con estupor y maravilla. Esto es extraordinario porque en un mundo donde sobran los biólogos y faltan los naturalistas, lo que está llamando es a ser naturalistas, maravillarse con la naturaleza, maravillarse con la creación. Y esto es lo que aporta la figura de San Francisco de Asís, que en base a ello, lo que va a decir el Papa es que hay que rechazar las actitudes en la relación del hombre con la naturaleza, de la sociedad con la naturaleza, que la vean con un sentido de dominio, con un sentido de consumo o como un mero explotador de recursos. Y va a agregar y va a cuestionar nuestra incapacidad para limitar nuestros intereses inmediatos frente a la naturaleza y va a reclamar un renunciamiento fundamentalmente a convertir la realidad en mero objeto de uso y dominio. Lo que está haciendo es nada más ni nada menos que cuestionar una corriente de pensamiento ambiental que ha resultado hegemónica hasta nuestros días y que Donald Worster ha dado en caracterizar y llamar como la tradición imperial. El hombre que impera sobre la naturaleza, que se basa en el ideal prometeico. Ahora, fíjense hasta qué punto esto se ha metido en la cultura humana, que los dos sistemas que disputaron la hegemonía mundial durante toda la Guerra Fría tenían como símbolo el capitalismo al Prometeo Dorado en el Rockefeller Center, que sigue estando, y en una ciudad de Ucrania, en Pripyat, que era la más avanzada de la ex Unión Soviética, también estaba Prometeo, pero tuvo un destino un poco trágico, porque después que estalló la cuarta central de Chernobyl, vimos estas escenas dantescas. O sea que muchas veces cuando jugamos con fuego nos podemos quemar. Frente al paradigma imperial, el Papa Francisco propone
una visión compleja de una naturaleza en la que todo se encuentra íntimamente relacionado, razón por la cual plantea la necesidad de abordar los problemas actuales con una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, proponiendo detenernos a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore las dimensiones humanas y sociales. Esta ecología integral tiene una dimensión, tiene varias dimensiones. Una es la que exige sentarnos a pensar y discutir acerca de las condiciones de vida y supervivencia de la sociedad con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, producción y consumo. O sea, este no es nuestro paradigma de desarrollo, evidentemente. También una ecología cultural que integra el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio, prestando atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el ambiente. El principio del bien común, ¿no es cierto?, evitar y la búsqueda permanente, mejor dicho, de la paz social, buscando la estabilidad y seguridad basada en la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. La ecología de la vida cotidiana, que pretende analizar los escenarios que nos rodean, porque van a influir en el modo de ver la vida, de sentir y de actuar. No va a ser en estas ciudades cárceles donde vamos a poder cambiar el paradigma que estamos desarrollando respecto de la naturaleza. Y la justicia entre las generaciones, ¿no es cierto? El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofe, como de hecho ya está ocurriendo. No es este el mundo que le tenemos que dejar a los que van a venir después de nosotros. Laudato Si entonces plantea la necesidad de debatir sincera y honestamente sobre el cuidado de la casa común, sin rehuir el debate sobre las causas profundas de los desacoples entre los sistemas sociales y los de la naturaleza. Nos dice Francisco, hay un modo de entender la vida y acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla, y a renglón seguido se pregunta, ¿por qué no podemos detenernos a pensarlo? Entonces, frente a este mundo que le estamos ofreciendo a los niños fundamentalmente, yo creo que el llamado es hacernos algunas preguntas. ¿Es posible que nuestra economía pretenda crecer infinitamente en una casa finita? ¿Es posible que pretendamos vivir haciendo caso omiso de las constricciones ecológicas y termodinámicas? ¿Puede ser sostenible un sistema que no tiene otra fuerza motriz que la acumulación de cantidades cada vez mayores de capital? Nos podemos preguntar también qué destino vamos a tener si, en lugar de percibir al ambiente como algo que tiene que ser amado y disfrutado, lo percibimos únicamente como un medio para los fines primordiales de conseguir beneficios y una cada vez mayor acumulación de capital. ¿Qué destino podemos tener si usamos los recursos no renovables sin tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras y si incluso abusamos de los recursos renovables? ¿Es sostenible un sistema socioeconómico que crea una escandalosa desigualdad de ingresos, riqueza y poder, tanto dentro como entre países? ¿Podemos promover un desarrollo sostenible sumergidos en una permanente competencia económica y política entre países, conduciendo a guerras por el dominio y el acceso a los recursos? ¿Podemos realmente cuidar la casa común patrocinando y recompensando características humanas como el egoísmo, el individualismo, la competición, la avaricia, el consumismo, mientras desalentamos la plena expresión de aquellas características humanas necesarias para una sociedad armoniosa,
como la cooperación, el compartir, la empatía y el altruismo.